gestiones realizadas para que podamos... Era una noche como hoy hace 114 años. Entonces, 36 estudiantes del Colegio San Gabriel de Quito se alistaban para cenar, pero algo se los impidió. Uno de los jóvenes notó que el cuadro de la Virgen de los Dolores que colgaba en la pared del comedor empezó a mover los párpados. No fue el único que lo vio. Poco a poco, la sala entera fue testigo de lo que ocurría. Los adolescentes avisaron del hecho al padre Andrés Roesch, prefecto del colegio, y a Luis Alberdi, inspector. Por casi 15 minutos, la Virgen de la Dolorosa abrió y cerró sus ojos. El hecho fue investigado y se concluyó que no pudo darse por el efecto de la luz o por las condiciones en las que estaba ubicado el cuadro. Después de todas estas indagaciones y procesos, la Iglesia emitió su dictamen el 31 de mayo de 1906, en el que decía, primero, el hecho verificado en el Colegio de los Jesuitas está comprobado como materialmente cierto. Segundo, por las circunstancias en que acaeció, no puede explicarse por causas naturales. Tercero, por los antecedentes y las consecuencias, no puede atribuirse a influjo diabólico. En consecuencia, puede creérselo con fe puramente humana y, por lo mismo, puede prestarse a la imagen que lo ha ocasionado el culto permitido por la Iglesia y acudir a ella con especial confianza, concluyó el informe. Durante su visita a Ecuador en el 2015, el Papa Francisco dejó un ramo de flores y rezó ante la imagen de la Virgen dentro de la Iglesia de la Compañía de Jesús. 114 años después, el suceso no se olvida y hoy más que nunca, Ecuador busca sus brazos. Ella como madre sabrá responder. Joana Ramos, 24 horas.